Buenos días, estamos con Félix Marín, responsable de Desarrollo y Transferencia Tecnológica del Instituto INDEA. Buenos días, Félix. Buenos días. Comenzamos esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por tecnología, investigación, desarrollo, innovación? Tecnología es el conocimiento práctico que tiene una sociedad, es el conocimiento para hacer cosas, para poder tener industrias, tener procesos y pues conseguir una serie de bienes o servicios útiles para todos los integrantes de esa sociedad. Respecto a lo que es conocimientos, la investigación es la que nos aporta esos conocimientos. Puede ser una investigación básica que nos permite conocer, que nos permite saber cómo es nuestro mundo, o una investigación aplicada para resolver problemas. Esa investigación aplicada tiene que ser, igual que la investigación básica, algo planificado, algo organizado, en lo cual pues queremos obtener esos conocimientos. El desarrollo consiste cuando utilizamos los conocimientos adquiridos a través de la investigación para ir construyendo un producto, para hacer un proceso productivo. Empezamos a utilizar planos y otra serie de herramientas, sobre todo pues eso, herramientas matemáticas, herramientas para poder utilizar de una forma útil esos conocimientos que nos ha aportado la investigación. Y el concepto de innovación es un concepto mucho más ligado a la utilidad para las personas y al mercado. Hay desarrollos que luego no se utilizan por el motivo que sea y sin embargo otros que tienen mucho éxito. Hablamos de innovación cuando eso pues nos ha llegado ya al mercado y la gente lo utiliza o lo tiene disponible y tiene un cierto grado ya de penetración en la sociedad. Muy bien. ¿Qué es la transferencia de tecnología y cuáles son sus principales mecanismos? Pues la transferencia de tecnología es el mecanismo por el que los que desarrollan una tecnología lo llevan a una empresa que puede hacer productos y colocarlos en el mercado. Entonces, esa transferencia de tecnología tiene muy diversos mecanismos. Un mecanismo es la licencia. Un instituto como INDEA Energía desarrolla una tecnología y vende o de algún modo licencia esa tecnología a una empresa para que lo haga. Sin embargo, quizás el mecanismo más habitual es la colaboración. Una empresa o un consorcio de empresas colaboran con centros de investigación, universidades, empresas especializadas en elaborar una determinada tecnología. Eso a veces llega incluso a una auténtica alianza tecnológica. Hay centros tecnológicos que realmente son la externalización de la I+D de una empresa o de un sector. Hay otras formas también de transferir tecnología, por ejemplo, crear empresas. En las universidades hay profesores o equipos de investigación que deciden crear una empresa para llevar esa tecnología al mercado. También se pueden fundir o adquirir empresas. Una empresa grande compra una empresa pequeña que dispone de una tecnología que le resulta interesante. Y entonces en ese proceso de fusión o adquisición de empresas se hace con la tecnología. También puede haber auténticos contratos de venta de servicios. La tecnología se puede alquilar como se alquila un coche o se alquila algún otro tipo de bien o de servicio. También se puede prestar personas y a lo mejor hay que matizar un poco, no es que se preste la persona, se prestan los servicios de técnicos, de expertos, para que hagan una determinada tarea en una empresa gracias a que disponen de la tecnología para realizarla. Ya digo que hay diversos mecanismos.
Félix, ¿cómo se pone en valor y se comercializa la tecnología? Bueno, pues la tecnología ante todo es un intangible. Por lo tanto, hay que ponerlo en valor, pues como intangible que es, como conocimientos. Aunque haya una cierta materialización en planos, en una documentación bastante compleja, en el fondo, pues es eso, algo intangible, no es un producto que tengamos. Entonces, para poderlo poner en valor, hay que seguir todo lo que es un plan de marketing tradicional aplicado a un servicio. De tal modo que nos tenemos que preocupar de qué producto tenemos, qué precio, cuáles van a ser los canales de distribución, cómo vamos a hacer la promoción, cómo intervienen las personas, también si hay que hacer algún tipo de servicio postventa, de tal modo que lo primero es identificar nuestro producto. ¿Mi tecnología para qué sirve? A veces no lo sabemos. Una tecnología, pues tenemos una idea de comercialización, me puede servir para esto. Pero luego resulta que la sociedad decide utilizarla para otra cosa o aquello para lo que lo proponíamos, pues no es una aplicación demasiado interesante. Entonces, el primer punto es, ¿para qué sirve mi tecnología? ¿Qué es? ¿Cómo la puedo utilizar? La segunda es el precio, la valorización. ¿Cómo valoro la tecnología? Ahí podemos cometer el error de decir, ¿cuánto me ha costado? Pues le pongo un incremento y ya está. Sin embargo, el precio de la tecnología tiene que ver con el beneficio que puede tener la empresa que la ponga en el mercado, con el precio de otras tecnologías similares en el mismo sector, en el mismo mercado, en el mismo entorno en general, y con eso pues tendremos que hacer esa valoración de precio. Otro tema importante es el canal de distribución. Aquí el canal de distribución de la tecnología está poco desarrollado. No es un producto de gran consumo. Es una determinada tecnología ahora, otra. Entonces, pues tenemos que ir fundamentalmente a redes de contactos, a estos technology marketplaces que hoy en día han proliferado en Internet, a hacer una serie de jornadas de difusión, de valoración, etc. Y luego, otro punto importante es la promoción. ¿Cómo hago promoción de la tecnología? Es algo que es muy importante hacer y además tener claro para qué me va a servir esa tecnología, porque muchas veces cuando queremos hacer esa promoción, pues resulta que un periodista dice, uy, esto es, fíjate, una maravilla, esto resuelve un montón de problemas. Y realmente no, hay que saber qué problema resuelve, hasta dónde llega, cuáles son las limitaciones que tiene. Después, si nos vamos un poco más allá, pues son muy importantes las personas, qué rol tiene cada persona en esa tecnología y en esa venta de tecnología. Y aquí pues depende muchísimo, porque las personas en el campo científico son muy importantes. No es lo mismo decir que esto lo dijo Einstein o un premio Nobel a decir, bueno, pues que alguien lo propone sin tener ese caché. Luego, el proceso de transferencia, ¿cómo vamos a hacer todo el proceso? Desde que hay una empresa que tiene un cierto interés, empezamos las negociaciones, empezamos a establecer condiciones, firmamos un acuerdo y cuando la empresa ya lo va a poner en el mercado o en un proceso productivo, la ayudamos a hacerlo. Y eso me da el último punto, que es el servicio postventa. Cuando vendemos una tecnología, estamos diciendo, es un intangible. Por tanto, nadie lo ha hecho o lo más que ha hecho ha sido una pequeña prueba de laboratorio, una prueba de planta piloto, pero no estamos hablando de un proceso industrial, no estamos hablando de toneladas, no estamos hablando de mercados globales. ¿Qué ocurre? Que
el proveedor de tecnología tiene que ayudar a la empresa a que esa tecnología se lleve al mercado en una escala muy diferente de la que se ha estado trabajando a nivel de laboratorio o de planta piloto. ¿Cuál es la situación actual del sector energético? Es bastante variada. ¿Por qué? Pues porque es un sector multidisciplinar y también pues con muchas tecnologías y distintos mercados. Por ejemplo, la fotovoltaica está creciendo un montón. Es una energía renovable que ha conseguido unos costes muy aceptables y está creciendo. O la eólica, estamos en una situación similar. Los biocombustibles, pues justamente al revés. El biocombustible ya de su materia prima es cara, nos permite una descarbonización muy importante, pero la materia prima ya de por sí es cara. Ahora mismo el crudo, el petróleo, ha bajado mucho de precio y entonces, bueno, pues los biocombustibles tienen una situación muy complicada. Luego, por otra parte, las grandes empresas, las que se suele llamar las utilities, las grandes empresas tipo petroleras, tipo empresas de generación de electricidad, pues resulta que si hacemos un análisis en Europa, de 2008 a 2011 han perdido más de la mitad de su valor. Quiere decirse que es una pérdida tremenda, que esas empresas están pasándolo muy mal. No tanto a lo mejor las empresas españolas del sector eléctrico, que han gozado de un entorno regulatorio muy favorable a ellas y que por tanto, bueno, pues están en una situación un poco mejor que las europeas. Eso hace que los gastos que tienen en I+D sean pequeños. Las utilities en España y en Europa están gastando en I+D del orden del 0,4% de sus beneficios, mientras que el sector industrial está por encima del 3%. ¿Qué ocurre? Que eso pues hace que la evolución tecnológica ligada a esas grandes empresas pues esté bastante dificultada. Las empresas de tamaño medio sí que están invirtiendo bastante, o bueno, o en una proporción razonable, y las muy pequeñas tampoco hacen una gran inversión, sencillamente porque no tienen recursos económicos. Las pymes pues bastante tienen con sobrevivir. ¿Y cómo se está incorporando la tecnología al sector energético? Bueno, por la tecnología del sector energético se está incorporando fundamentalmente por el mecanismo de la colaboración. Las empresas colaboran con centros de investigación como Intea Energía, con universidades, para, bueno, pues abordar proyectos conjuntos, proyectos colaborativos en los que desarrollar esa tecnología. Con lo cual, realmente más que una transferencia de tecnología, hay una colaboración en la adquisición de la tecnología. Otro importante mecanismo de transferencia de tecnología es la alianza. Hay casos en que esa colaboración llega a tal extremo que estamos hablando de una auténtica alianza entre empresas y centros, fundamentalmente centros tecnológicos. Y eso lo estamos viendo, que las empresas están en el patronato y financiando los centros tecnológicos y que esos centros tecnológicos a lo mejor están trabajando solamente para determinadas empresas. Otro mecanismo está en la fusión y adquisición de empresas. Hay empresas grandes que ven que otras más pequeñas están haciendo innovaciones importantes y que llegan al mercado y las compran. O hay fusiones entre grandes empresas. Ahora mismo, pues conocemos que están por ahí un proceso de fusión de Gamesa con Siemens, Alstom hace poco sufrió otro proceso, o una empresa petrolera como Cepsa, pues hoy en día, después de un proceso más o menos largo, pues pertenece a una petrolera árabe. Con lo cual, bueno, pues
Esa es otra de las formas de transferir tecnología. Y luego quizás hay una que se está llevando mucho protagonismo y creo que excesivo para lo que supone, que es la innovación abierta. La innovación abierta es cuando una empresa normalmente grande, normalmente importante y con ciertos recursos, pues dice cuáles son sus problemas a resolver, a dónde querría llegar con una tecnología, y entonces abre las puertas a que universidades, centros de investigación, personas independientes, pues aporten algo. Entonces ahí pues las mayores empresas, hablamos de Repsol, de Endesa, de Iberdrola, pues tienen programas de innovación abierta, en los cuales lanzan retos, dicen qué les gustaría hacer, y abiertos a distintos participantes, ya sean personas individuales, ya sea centros de investigación, universidades, ya sean empresas, pues les propongan una serie de cosas. Y ahí generalmente lo que estamos viendo es un contrasentido entre querer hacer una innovación disruptiva, o sea, cosas totalmente novedosas, no una mejora incremental, y tener fondos muy reducidos. Con lo cual, bueno, pues si queremos hacer algo realmente novedoso, parece difícil que se pueda hacer con muy pocos recursos económicos. Félix, ¿podrías describirnos ejemplos concretos de transferencia tecnológica? Bueno, pues os voy a mostrar 5 ejemplos concretos que son de transferencia de tecnología del Instituto Indea Energía. Uno de ellos tiene que ver con un sistema de captación solar. Es un proyecto que se ha llevado a cabo con una empresa india, con apoyo de un Ministerio de Energías Renovables que existe en India y que da subvenciones para este tipo de proyectos, y ha consistido en una tecnología de heliostatos tremendamente robustos para que se puedan manejar en entornos de tipo rural, con unas necesidades de tecnología de movimientos baja, de tal modo que sean bastante sencillos, y que ha funcionado muy bien. También que incluso se ha llegado a otro campo, no ya al de la concentración solar, sino al de fotovoltaica. Ese es un caso en el cual la tecnología se ha salido de los límites para los cuales inicialmente pues estaba previsto. Otro campo tiene que ver con las baterías de flujo. Las baterías de flujo tienen una característica que las diferencia de las baterías o las pilas normales que todos hemos visto, ¿no?, y que todos tenemos en los juguetes de los niños y en los aparatos eléctricos o electrónicos. Las pilas tienen más o menos capacidad según su tamaño. La pila gorda dura más que las pilas finitas. ¿Qué ocurre? Que cuando queremos que la duración sea muy grande, tendríamos que ir a unas baterías enormes. Entonces, lo que podemos hacer es separar los electrodos, los puntos donde se produce la reacción química y que, por tanto, nos generan la energía, de los depósitos, de los electrolitos. Entonces, hacemos lo que se llama una batería de flujo. Estas baterías de flujo permiten almacenar grandísimas cantidades de energía. Por ejemplo, la energía que genera un huerto solar, una instalación de estas de placas fotovoltaicas, y que le permitirá aportarla a la red cuando los consumidores demandan la energía, no cuando tenemos sol. Entonces, para eso pues se necesitan unas grandísimas baterías de flujo, sobre todo con unos grandísimos depósitos. No hay ningún problema en poner aljibes o piscinas de electrolito. Eso es un proceso que estamos desarrollando en colaboración con una empresa, o bueno, más que con una empresa, con un consorcio de empresas
que están trabajando en nuestras propias instalaciones. Empezamos a nivel de laboratorio, hemos salido a planta piloto, estamos construyendo un demostrador de grandes dimensiones y lo estamos haciendo con personal propio y con personal de la empresa. Otro caso de transferencia de tecnología, también en el campo del almacenamiento, es el de las baterías metal-aire. Las baterías metal-aire tienen una ventaja y es que ahorran bastante peso porque uno de los electrodos utiliza aire, no utiliza un metal. Y por otra parte, el electrodo metálico puede ser el aluminio. El aluminio es el que tiene más capacidad, mucho más que el litio. Sin embargo, el manejo de aluminio a efectos de almacenamiento energético es difícil, todavía no está perfectamente resuelto y sobre todo es difícil el recargar ese tipo de baterías, el hacer baterías que se vayan recargando. Estamos trabajando con otros centros de investigación y con un consorcio de empresas liderado por una pequeña empresa para desarrollar este tipo de baterías. Las baterías que se están recargando están hoy en día en investigación más de laboratorio, están en desarrollo. Y las baterías ya de uso primario, la empresa está ahora mismo construyendo una fábrica para hacer este tipo de baterías, pensando en los audífonos que necesitan que duren mucho tiempo, las baterías de audífonos, o baterías para los sensores de tráfico urbanos. Otro ejemplo de transferencia de tecnología, el ensayo de vibraciones. Y aquí permitirme que no me extienda demasiado, porque estamos trabajando con una empresa japonesa con unos acuerdos de confidencialidad bastante exigentes. En cualquier caso, el ensayo de vibraciones, que por ejemplo hay que hacer a las alas de los aviones, pues dura mucho tiempo porque son ensayos de envejecimiento, a ver cómo se comporta el ala de un avión bajo unas tensiones muy importantes y a lo largo de mucho tiempo. Y además son ensayos de piezas muy grandes y donde se aplica muchísima energía. Entonces, bueno, pues hemos conseguido hacer un ahorro de esa energía muy importante gracias a estudiar perfectamente cómo es el ensayo y cómo se puede mejorar esa aplicación. Es un caso de desarrollo práctico, de mejora incremental, pero donde se han conseguido unos resultados muy importantes y recientemente hemos firmado con la misma empresa un acuerdo para seguir adelante e introducir además un sistema de almacenamiento en el mismo tipo de sistema de ensayos. Por último, otro caso de transferencia de tecnología es la desionización capacitiva. Es una tecnología que permite depurar el agua, desalinizar, similar a como lo hace un sistema de ósmosis inversa, por un procedimiento energéticamente muy eficiente. Además, este caso, pues, es curioso porque la tecnología no estaba pensada en desalinizar aguas. Estábamos desarrollando supercondensadores para almacenar electricidad. Lo que pasa es que en el supercondensador los iones van a una placa positiva o a una negativa según su carga eléctrica. Y entonces, cuando vimos que eso permitía que las sales del agua desaparecieran, empezamos a pensar en que se podía aprovechar no solamente para almacenar electricidad y luego volverla a aportar, sino para desalinizar el agua. ¿Qué ocurre? Pues que eso energéticamente es muy eficiente y funciona de una forma similar a la ósmosis inversa. Es más,
la empresa con la que colaboramos en el desarrollo de este proyecto, que además ha tenido bastantes ayudas del Ministerio Español, ahora el Mineco, y de otras entidades públicas españolas, decía que la empresa que ha colaborado en el desarrollo de este proyecto hoy lo ha puesto en marcha en una instalación de ósmosis inversa y está comprobando que, según la calidad del agua, hay fracciones que les interesa llevar a la desalinización por ósmosis inversa y fracciones que le interesa por desionización capacitiva, con lo cual es un típico caso de transferencia de tecnología y de competencia con tecnologías existentes. De acuerdo. Gracias, Félix Marín, responsable de desarrollo y transferencia tecnológica del Instituto INDEA. Pues muchas gracias a vosotros y encantados de colaborar con la universidad y también de transmitir los conocimientos que tengamos a todos los interesados.